El pasaje bíblico de hoy, Malaquías capítulo 3, versículo 7 al 10. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy en día muchas personas se interesan en saber cómo administrar sus acciones, bienes o activos, es decir, su dinero. Es porque el dinero genera más dinero. Hay expertos que se dedican a administrar o invertir el dinero de otros. Investigan el mercado o la bolsa de valores y establecen diferentes supuestos para predecir dónde invertir dinero con mayor rentabilidad. Así pueden sugerir a sus clientes esas opciones. Ahora bien, nuestro Dios es el origen de la sabiduría y le muestra la vía más rápida para hacerse millonario, y es la de invertir en el reino de Dios dando el diezmo completo y sus ofrendas a Él. Es, además, la inversión más segura que puede existir. No lo dude. Sin embargo, hay dos principios que deberá tener en cuenta. A saber, primero, deberá saber cómo sembrar con fe. Segundo, cosechará en la misma medida en la que ha sembrado. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6, señala, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Los animo a que siembren con fe, abundantemente, dando el diezmo completo y sus ofrendas a Dios. Oro en el nombre del Señor para que experimenten en su propia vida la poderosa mano de Dios, quien anhela derramar bendiciones sobre su vida hasta que sobre y abunde. Hermano, si diezma y ofrenda por fe, será de mayor bendición para usted. No obstante, incluso si no lo hace por fe, aún así Dios lo bendecirá. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha dicho que lo pruebe en esto. Es decir, Dios lo bendecirá aún si diezma solo para probarlo. Ahora bien, si diezma por fe con gozo y gratitud, la bendición será aún mayor. Hermanos en Cristo, ya les he explicado siete diferentes aspectos que lo ayudarán a dar en forma correcta el diezmo completo a Dios. ¿Los recuerdan? Si han diezmado hoy día, eso querrá decir que sí, los han recordado. Sin embargo, los que no lo han hecho, por favor, repasen estos principios y aprendan a dar el diezmo que es de Dios. Hoy hablaremos de otras interrogantes que algunos hermanos me han planteado. Luego abordaré el tema referido a las ofrendas. Primero terminaré de explicar la forma de diezmar por un préstamo. Si ha diezmado del monto total que ha obtenido del banco, en cuanto se lo han otorgado, ya no tendrá que diezmar cuando le pague al banco esa suma. Un ejemplo, usted ha conseguido un préstamo de $1,000 y ha dado 100 de diezmo como corresponde. Si paga el total del préstamo, ya no tendrá que diezmar otra vez por esos $1,000 que ha pagado al banco. Ahora bien, si no lo cancela en su totalidad, sino que lo amortiza en varias cuotas o mensualidades, tampoco tendrá que volver a diezmar por ese préstamo porque ya lo habrá hecho. A ver, veamos un caso. Su ingreso mensual es de $1,000 y la cuota que debe cancelar al banco por el préstamo es de $300 al mes. No deberá diezmar de esos $300 que está amortizando porque ya habrá diezmado al recibir el préstamo. Deberá diezmar del saldo de su sueldo, es decir, de los $700 restantes.
Si tiene fe, en cuanto reciba un préstamo del banco, deberá diezmar por adelantado del monto total. Si el préstamo es justo, lo que necesita, podrá diezmar luego al pagar el préstamo. Sin embargo, para ser perfecto ante Dios, será mejor si diezma apenas recibe el préstamo. Hay otras preguntas sobre este tema. Por ejemplo, en cuanto a la política de viviendas en este país, el gobierno en ciertos casos asume la merced conductiva de la vivienda para ayudar a las familias de bajos recursos económicos por cierto periodo de tiempo. Esto podría considerarse como un préstamo porque el gobierno deposita el dinero de la renta, pero en realidad no lo es porque ese dinero no se puede usar a discreción de los beneficiarios. El gobierno lo transferirá al propietario solo por concepto de alquiler. Luego de cierto tiempo lo recuperará por reembolso directo. Por tanto, no se podrá decir que ese dinero es un ingreso por concepto de préstamo. En resumen, no se deberá diezmar por esa clase de ayuda gubernamental. Desde luego, de acuerdo a su medida de fe y en función de la situación, si le es posible, podrá dar una ofrenda de agradecimiento por tener un lugar donde vivir. Por ese acto de fe, Dios lo bendecirá. Si reconoce y acepta que todo lo que tiene, sea poco o mucho, es decir, si la ropa que usa, el alimento que ingiere y la casa donde vive, todo eso viene de Dios, entonces Dios lo suplirá en toda área de su vida. Hermano, Dios es exacto y preciso y pagará a cada uno conforme a lo que ha sembrado y a lo que ha hecho. Si tiene un corazón generoso y confía en Dios, no le será difícil darle el diezmo completo. Cuando empecé a compartir esta serie de mensajes, estaba un poco preocupado por la forma en la que podrían reaccionar algunos de ustedes. Sin embargo, ahora estoy muy agradecido a Dios por los testimonios que he oído. Muchos han dicho que luego de haber empezado a diezmar, Dios los ha bendecido. Incluso hemos recibido testimonios de nuestros hermanos del extranjero. Varios hermanos no sabían cómo diezmar. Ahora ya lo saben y están muy agradecidos por ello. Y como han comenzado a diezmar, sus problemas se han resuelto. Han vendido la propiedad que no podían vender a un muy buen precio. Otros han cobrado deudas que ya daban por perdidas o, en ciertos casos, sus ingresos han aumentado considerablemente. Sí, hermanos, hay miles de testimonios de prosperidad. No saben lo feliz que me siento al oír esos testimonios. Como han derribado el muro de pecado que los separaba de Dios al darle el diezmo completo, las bendiciones han llegado a su vida. Realmente me siento feliz por la forma en la que Dios ha obrado. No piensen que estos mensajes tratan solo de dinero. No, tratan de la forma en la que Dios los puede bendecir aquí en esta tierra y también en el reino de los cielos. Amados hermanos, ahora hablemos de algunas dudas que tienen los propietarios de un negocio, empresa o tienda en relación al diezmo. La primera es si deben diezmar antes o después de haber efectuado el pago a sus empleados. En este caso, ambas opciones son correctas. Los salarios de los empleados forman parte de los gastos operativos de la compañía, negocio o tienda. De ahí que podrá diezmar del neto o líquido de los ingresos luego de haber pagado el salario a sus empleados. Es cierto que algunos con fe separan el diezmo del monto total de los ingresos para que Dios los bendiga más. Sin embargo, eso no es una regla, es una opción personal. Si tiene fe y tiene total autoridad en la empresa o en el negocio, podrá hacerlo. Y Dios, con toda seguridad, bendecirá su negocio en la medida en que ha sembrado y obrado en fe. En el caso de nuestros hermanos empresarios,
muchos de ellos separan el diezmo del global del ingreso de la compañía antes de efectuar pago alguno. Algunos de estos hermanos tienen empresas con más de 60 trabajadores. Diezman del ingreso global de la compañía antes de efectuar el pago de los salarios de sus empleados y además diezman de su propia utilidad. Es decir, diezman por la compañía y diezman a título personal. Esto se puede hacer si tiene completa autoridad en la empresa. Hay casos en los que se podrá hacer esto y otros en los que no se podrá hacer. Si la empresa tiene, por ejemplo, junta de accionistas, incluso el gerente general o el presidente del directorio no tendrán completa autoridad sobre la empresa. Ahora bien, como ya dije, hay algunos directores ejecutivos o gerentes generales que tienen completo control de la compañía. En este caso, si tienen una buena medida de fe, darán el diezmo a nombre de la empresa y también el suyo personal. Y Dios, repito, con toda seguridad los bendecirá. Uno de estos empresarios de nuestra iglesia me ha comentado que ahora sus productos los exporta a varios países. Ya ha hecho un contrato millonario. Se trata de un dispositivo para ahorrar energía. Y ese contrato es solo el comienzo de la bendición que Dios le tiene preparada. Me dice que ese dispositivo se puede usar en vehículos y embarcaciones navieras. La demanda es ya de por sí inmensa. Otro hermano me ha mencionado que la compañía que dirige es la número uno en ventas en su giro a nivel nacional. ¿Se imaginan? Es la número uno a nivel nacional en ventas en el giro donde se desempeña. Hermano, no lo dude. Dios lo hará cosechar en la misma medida en que siembre. Y si siembra más por fe, Dios le retornará mucho, pero mucho más. El problema es que usted no tiene fe. Nunca se olvide que todo se hará conforme a su medida de fe. Repito, algunos hermanos empresarios consideran que su empresa o negocio es de Dios y a pesar de ser los dueños, gerencian o dirigen esa compañía como simples administradores. Sí, Dios es justo y es preciso. Como están sirviendo al reino de Dios, son una columna fuerte en la iglesia y Dios los bendice grandemente. Tenemos miles de testimonios de prosperidad financiera. Como les decía, a veces los gerentes no tienen total manejo de la empresa y no podrán separar el diezmo del total de las utilidades de la compañía. Por ejemplo, aun si el ingreso total anual de una empresa bordea varios millones de dólares, el gerente podrá recibir solo un cheque por concepto de salario y por los dividendos de sus acciones en la compañía. En este caso, deberá diezmar por el total de sus ingresos. Hermanos, espero que este mensaje siembre fe en ustedes y sea un reto para los que administran su propio negocio. Bien, continuemos. Digamos que en su casa usted contrata un ama de llaves, un jardinero y otro empleado más. Este es un ejemplo. En este caso, deberá diezmar de su sueldo antes de pagarles a sus empleados. Deberá diezmar del total de su salario. Y es porque Dios lo ha bendecido usted con solvencia económica para contratar a ese personal. Si diezma luego de haber pagado a sus empleados, no estará dando el diezmo completo a Dios. Deberá diezmar del total de sus ingresos antes de efectuar pago alguno. Por favor, hermano, tenga mucho cuidado en este aspecto tan importante del diezmo que es crucial en su relación con Dios. Hermanos en Cristo,
Ahora hablemos del diezmo de los diferentes grupos o asociaciones de la iglesia. Estas asociaciones tienen ingresos y la fuente principal es el aporte que cada hermano da por concepto de cuota de afiliación o membresía. Por favor, les pido que presten especial atención a este punto. Así no tendrá dudas al respecto. El dinero recaudado por este concepto de membresía, así como las donaciones personales que hagan los hermanos de cada asociación, deberá ser usado únicamente para la obra de Dios. Ahora bien, si van a usar a su discreción el monto recolectado por esa membresía y por las donaciones personales, entonces la asociación como grupo deberá diezmar del total. Desde luego, se supone que los hermanos de cada asociación ya habrán diezmado por el dinero con el que aportan la cuota. Sin embargo, las cuotas en tanto se consideran como ingreso grupal, se deberán diezmar a nombre de la asociación. En el caso de las células, cada una deberá dar parte de sus ingresos por concepto de membresía a la respectiva asociación. Si la célula ya ha diezmado de sus ingresos por afiliación de los hermanos, la asociación ya no tendrá que diezmar otra vez. En el caso de los donativos en efectivo que se den a un grupo de alabanza o coro para sus gastos diarios de alimentación, cada grupo deberá diezmar del total de esa ofrenda. Sin embargo, si el dinero en efectivo se da con un propósito específico, no se deberá diezmar de ese monto. Por ejemplo, en el caso de los grupos de danza o de coro, las donaciones que se les dan en efectivo tienen un fin específico, tales como comprar vestimentas o accesorios. Ese monto no podrá ser empleado a discreción del grupo, por lo que no se tendrá que dar el diezmo de esa suma. Digamos que un grupo de danza recibe una donación para comprar sus indumentarias. En ese caso, el donativo no se considerará un ingreso personal, sino un ingreso del grupo. Y esa suma deberá usarse única y exclusivamente para adquirir las vestimentas. En este caso concreto, no se deberá diezmar de ese dinero donado. No obstante, si reciben un donativo en efectivo para emplearlo a su discreción, esto es, sin un propósito específico, entonces se deberá diezmar por esa cantidad. Es un ingreso individual. En el caso de las asociaciones o grupos del Comité de Arte, será mejor que siempre den un poco más del diezmo como muestra de fe. Y Dios los bendecirá más abundantemente de lo que esperan por haberle dado más de lo que deben darle. Otro caso, si alguien dona en efectivo, por ejemplo, $100, para que un grupo del Comité de Arte salga a cenar, se deberá diezmar de esa suma, es decir, deberá separarse $10 de diezmo. Sin embargo, si el invitador paga por la cena de todo el grupo en el restaurante, en ese caso no se podrá separar el diezmo porque no se tendrá el dinero en efectivo. No sé si estoy siendo claro. Ahora bien, se supone que quien ha invitado al grupo ya debe haber diezmado antes por sus ingresos. De ahí que el grupo no deberá preocuparse por diezmar de la cena o invitación. Hermanos, espero que tantos casos mencionados no los haya confundido. No obstante, he considerado necesario abordar caso por caso para que no haya dudas al respecto y así no cometa por acción u omisión algo que lo pueda separar de la bendición de Dios. Amados hermanos, quizá alguno piense que le será difícil diezmar si tiene que recordar todo lo que ha compartido en estas prédicas. No obstante, en el caso de los grupos o asociaciones, no debería haber problema alguno, ya que cada grupo tiene su tesorero, quien se encargará de dar el diezmo del grupo o asociación. Ahora hablemos un poco de las ofrendas. Las ofrendas pueden ser en dinero o en cualquier producto o artefacto nuevo que se ofrezca a Dios aparte del diezmo. En el libro de Levítico podemos leer que habían varios tipos de ofrendas: ofrendas quemadas, ofrendas de granos de paz por el pecado, por expiación de culpa, etc. Asimismo, se explica en detalle los animales, granos o frutos que se ofrecían a Dios. Hoy en día ya no ofrecemos este tipo de sacrificios
ni ofrendas, tal cual se hacía en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el espíritu de ofrendar y su importante significado permanecen aún vigentes y se manifiestan al asistir a los cultos en la iglesia y dar sus ofrendas a Dios. En el caso de las ofrendas, tenemos la ofrenda de construcción, una de las más importantes, la ofrenda para ayuda social, para la obra misionera, ofrendas de paz, etc. El pasaje bíblico de hoy menciona que también le estará robando a Dios si no le da sus ofrendas, al igual que el diezmo. Es porque la ofrenda también es una muestra de su fe en Dios. Si en verdad tiene fe, no tendrá temor alguno en ofrendar a Dios. Mateo, capítulo 6, versículo 20 al 21, nos dice algo muy cierto. Y cita el pasaje: si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos, hay ladrones, asaltantes y estafadores en todo el mundo. El diablo y Satanás obran cada día. Usted podrá perder todo lo que tiene en un instante. Algo que le parecía seguro, ya no lo será más. Sin embargo, el diablo ni Satanás podrán tocar lo que usted ha acumulado en el reino de los cielos. En el cielo, nada podrá destruir lo que usted ha atesorado ante Dios. Dios lo bendecirá y protegerá. Como ya he mencionado, mi diezmo jamás ha decrecido. Más bien, desde que he sido cristiano, siempre ha aumentado. Es lo mismo con nuestra iglesia. Ha experimentado un gran avivamiento numérico, así como una considerable incremento en sus finanzas. Hermano, no importa lo que intenten el diablo o Satanás, jamás, escúchelo bien, jamás podrán destruir esta iglesia. Dios nos está fortaleciendo y está haciendo de esta iglesia una roca firme y sólida que lleve el estandarte del evangelio de santidad del Señor Jesucristo al mundo entero. Hermano, si en verdad tiene la esperanza viva por el reino de los cielos, no se obsesionará por acumular riquezas pasajeras en esta tierra. Más bien, lo hará en el cielo. Si da su ofrenda a Dios, será recompensado en el cielo y Dios protegerá su familia, su negocio y su trabajo. Me siento contento y agradecido a Dios por haberme dado esta gran oportunidad de compartirles esta serie de mensajes. ¿Saben por qué? Porque si obedecen esta palabra que viene de Dios, serán inmensamente bendecidos. No quiero que ni uno de ustedes sea pobre. Deseo hacer de todos ustedes testimonios vivos de prosperidad y de abundancia. Y estoy seguro que lo puedo hacer. Pero, hermano, dependerá de usted y de su obediencia a la palabra. Yo lo puedo hacer. Es usted quien tiene que seguirme. En la medida en que obedezca, puedo hacer de usted un hombre próspero financieramente y además libre de toda enfermedad. Como les decía, en especial las ofrendas de agradecimiento y otras ofrendas son actos de gratitud por todo lo que Dios le ha dado y le da. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16 al 17 menciona: tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Hermano, en la Biblia podrás hallar personajes que dieron todo lo que tenían a Dios. La viuda de Sarepta y la viuda pobre que dio dos blancas y a la que el Señor exaltó son dos ejemplos de ese corazón desprendido y decidido. En vez de angustiarse por el bienestar de esas dos viudas, quienes, repito, dieron todo lo que tenían, el Señor las elogió. Igualmente en el Antiguo Testamento el pueblo daba cuantiosas ofrendas para la construcción del templo. En otras palabras, Dios dice que debe venir ante él con una actitud de agradecimiento y con una ofrenda en sus manos. Es decir, no deberá presentarse ante Dios con las manos vacías. Hermanos,
Desde que acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, he vivido por su palabra. Y a pesar que en ese entonces tenía una gran deuda, siempre he ofrendado a Dios de todo corazón. No ser agradecido con Dios significa que no cree que Dios le da todo lo que tiene. Hay algunos que piensan que no tienen algo que dar a Dios porque están atravesando por una situación financieramente difícil. Pero le digo algo, todos pueden dar una ofrenda a Dios por mínima que sea. En realidad, el monto de la ofrenda no es lo importante. Lo que a Dios le importa es su corazón y su amor al dar la ofrenda. Por eso, en el Antiguo Testamento, cuando no se podía dar un buey u otro animal del ganado, Dios aceptaba una oveja o una paloma. En el capítulo 21 del Evangelio de Lucas, el Señor elogió a una viuda pobre que había dado una ofrenda muy pequeña, que eran dos blancas o dos monedas de cobre de mínimo valor. El Señor consideró su corazón y su amor porque ella había dado todo lo que tenía. Y el mismo Señor dijo que esta viuda pobre había echado más que todos. Un ejemplo. Digamos que alguien percibe $100,000 al mes de sueldo y da $300 de ofrenda a Dios aparte del diezmo. En ese caso podríamos decir que está dando gran parte de todo lo que tiene. En ese caso, el Señor no se entristecerá por esa ofrenda. Más bien, se alegrará y elogiará el amor y la fe de esa persona y de seguro la bendecirá. Retomando el mensaje, para dar una ofrenda perfecta y acepta para Dios, primero deberá ofrendar algo que no tenga defecto ni mancha alguna. En el Antiguo Testamento, Dios enfatiza muchas veces que las ofrendas que se le presenten no deben tener defecto alguno. Malaquías, capítulo 1, versículo 8, subraya sobre este punto. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Hermano, si le da un obsequio a alguien importante, no le dará algo roto o que esté manchado. Le dará algo de la mejor calidad envuelto en un hermoso papel de regalo. Cuando los pequeños obsequian algo a sus padres, ¿acaso le darán algo sucio o roto? No, claro que no. Si les dan una manzana, buscarán una de la mejor calidad, dulce y grande. La lavarán y se la darán brillante y limpia. Buscarán una manzana que no esté malograda, rasguñada ni picada. Comprarán la más dulce y perfecta de todas. Si eso lo hacemos entre nosotros, ¿cuánto más lo deberá hacer con Dios? Una ofrenda sin defecto quiere decir que tanto el corazón del ofrendante como la ofrenda misma no deberán tener defecto alguno. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7, recalca sobre esto. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, nosotros ya no ofrendamos animales. Cuando la Biblia menciona que debe darle a Dios algo sin defecto, quiere decir que deberá hacerlo de buena gana, voluntariamente y con alegría, no a regañadientes ni obligado. Si ofrenda con mezquindad, si es tacaño o da refunfuñando u obligado, Dios no aceptará esa ofrenda. Además, si ofrende estando en pecado o en pleito o conflicto con otros hermanos, Dios tampoco se agradará con esa ofrenda. En resumen, si ofrenda a Dios, primero lo deberá hacer con gozo y alegría. Si está en pecado, primero deberá arrepentirse y derribar el muro de pecado que lo separa de Dios. E igualmente deberá reconciliarse con su hermano y luego presentar su ofrenda a Dios. Así Dios la aceptará con gozo. Por eso deberá estar en paz con los demás. Satanás es quien siembra discordia y desunión entre los hermanos. Ahora bien, no solo deberá ofrendar con gozo, también su ofrenda no deberá tener defecto alguno. Una pregunta,
¿qué clase de billetes coloca en su sobre de ofrenda a Dios? Creo que escogerá los mejores billetes, ¿sí? Los más limpios y nuevos, no los que están rotos o sucios, ¿cierto? Incluso, tratándose de las ofrendas, no deberá dar de lo que le sobre de su sueldo. Más bien, deberá separar lo que va a ofrendar a Dios en cuanto reciba su sueldo, tal cual lo hace con el diezmo. Pregunto, ¿no cree que es mejor darle a Dios los mejores billetes como ofrenda? Además, hermano, no dé dudando o de mala gana. Si ofrenda a Dios, hágalo de todo corazón. Yo, cada vez que tengo un billete nuevo, no lo uso para mi gasto personal. Lo separo para darlo a Dios. Lo pongo en el sobre de mis ofrendas con mucho cuidado. Escribo mi nombre claramente en el sobre y lo guardo en la gaveta o cajón donde tengo mis sobres de ofrendas y diezmos. Y en cada culto le presento a Dios la ofrenda que ya he preparado de antemano. De esa manera evito hacerlo apurado a último momento en la iglesia o que no pueda dar mi ofrenda por no haberla preparado con anticipación. Hermano, le sugiero a todos que hagan lo mismo también. Y Dios aceptará su ofrenda como olor fragante, como aroma agradable a Él. Segundo, para dar una ofrenda perfecta, no deberá cambiar de idea al ofrendar. Por favor, escuche con atención este pasaje. Se trata de Deuteronomio capítulo 23, versículo 23, que señala: pero lo que hubiere salido de tus labios, es decir, deberá cumplir con lo que ha prometido. Prosigue el pasaje: lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Hermano, si le ha prometido darle algo a Dios, mejor es que se lo dé, y se lo dé pronto. Si ha decidido ofrendar una suma determinada por agradecimiento a Dios, délo tal cual lo ha decidido. Lo mismo es con las ofrendas para la construcción u otra clase de ofrenda. Hay muchos que no cumplen con lo que han prometido a Dios. Eso se volverá un muro que los separará de Dios. Enfrentará pruebas y dificultades, o sus oraciones no serán respondidas y no sabrá por qué. Usted creerá que vive por la palabra de Dios, pero en realidad no es así. Por ejemplo, suponga que ha prometido dar una suma determinada como ofrenda para la construcción del templo. Sin embargo, en vez de destinar ese dinero para ese fin, luego decide darlo para la obra misionera o para ayuda social. Eso no es correcto. En otras palabras, no habrá cumplido la promesa o voto que le hizo a Dios de dar esa suma como ofrenda para la construcción. Tampoco deberá cambiar la cantidad que ha decidido ofrendar. Y si tiene, por ejemplo, billetes que son mejores de los que ha colocado en el sobre de ofrenda, no deberá cambiarlos. Lo que ha decidido dar a Dios desde ese instante ya es de Dios. Levítico capítulo 27, versículo 9 y 10 dice: y si fuere animal de los que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo, no será cambiado ni trocado, bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él y el dado en cambio de él serán sagrados. Pongamos un ejemplo. Usted ha decidido ofrendar un cordero a Dios, sin embargo, luego ha conseguido uno mejor y lo cambia. Le pregunto, ¿usted cree que eso agradará a Dios? Si desea ofrendar el segundo cordero, que le parece mejor que el primero, deberá ofrendar los dos. Eso le dirá a Dios que no ha cambiado de decisión. Quizá se pregunte por qué Dios le pide dar los dos. Es porque Dios ve el interior del corazón. A Dios no le agrada el corazón cambiante. Dios no quiere que cambie lo que ya ha decidido darle. Ahora bien, si lo hace, es decir, si cambia de decisión, Dios ya no podrá confiar en usted. Digamos que usted ha dado su palabra para firmar un contrato el día de mañana, pero ese mismo día recibe una llamada de otra persona que desea firmar un mejor contrato con usted. La persona a quien ya le ha dado su palabra le ofrece una ganancia de 1,000,000. No obstante, la segunda
le propone un contrato por 10 millones. Muchos simplemente no cumplirían con la palabra empeñada y cancelarían el primer contrato y optarían por el nuevo que le ofrece una mayor ganancia. Claro, no todos lo harían, pero sí una gran mayoría. Sin embargo, alguien que quiere vivir una vida correcta cumplirá lo que ha prometido, honrará su palabra sin importar la ganancia que le pueda redituar el otro contrato. Una relación de mutua confianza funciona tanto con Dios como con su prójimo. Los que mantienen su palabra a pesar de las circunstancias fácilmente tendrán éxito en sus vidas. Por el contrario, los que no tienen esa relación de confianza con Dios ni con los demás es porque cambian de decisión y de forma de pensar buscando su propia conveniencia y beneficio. Este es un corazón carnal y cambiante. Dios aborrece esta clase de corazón, por eso le pide que tenga un corazón constante y que cumpla lo que ha prometido, no solo con Dios, sino también con los demás. Escuche este versículo en esta otra versión. No se te permite cambiarlo o sustituirlo por otro animal, ya sea un animal bueno por uno malo o uno malo por uno bueno. Pero si cambias un animal por otro, entonces tanto el primer animal como el sustituto se considerarán santos. ¿Recuerdan cuando Saúl ofreció a Dios sacrificios y holocaustos? ¿Acaso a Dios le agradó? Dios le mandó a Saúl que destruyera todo lo que tenían los amalecitas, pero Saúl no lo hizo. Por eso a Dios no le agradó esa ofrenda de Saúl. Desde ese momento, la relación de confianza entre Dios y el rey Saúl se resquebrajó. Hermano, si en verdad desea darle a Dios algo mejor, deberá darle lo que antes le había prometido darle y lo que ahora desea darle. Tercero, lo que usted ofrenda a Dios deberá ofrendarlo en el altar y deberá orarse por esa ofrenda. Incluso en el Antiguo Testamento, el sacerdote tocaba las ofrendas. Colocar las manos sobre los sacrificios tiene varios significados, aparte de poner los pecados del pueblo sobre esos holocaustos. Uno de ellos es que sella esa ofrenda y la hace de Dios. Por eso en los cultos el pastor pone su mano sobre las ofrendas en el altar y ora por todas ellas. En esta congregación hay muchos siervos de Dios. Cuando se ora por las ofrendas, no lo podrá hacer cualquiera. Los pastores son los que deberán hacerlo o, en todo caso, los que tienen cierta medida de fe. Si alguien, quien tiene una íntima relación con Dios, ora por las ofrendas, Dios las bendecirá más. Repito, se ora por las ofrendas para consagrarlas a Dios y para sellarlas como suyas. Así Dios las aceptará. Lo que se ofrenda a Dios deberá presentarlo en el altar y se deberá orar por esa ofrenda a fin que Dios las acepte. Así el ofrendador será bendecido y esas ofrendas se usarán por la iglesia de acuerdo a la voluntad de Dios. Por favor, recuerde esto. Con esto concluyo el mensaje. Amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy terminamos con esta serie de prédicas sobre el diezmo completo y la ofrenda. En estos 5 mensajes he procurado explicarles en detalle la forma en la que debe dar el diezmo completo y sus ofrendas a Dios. Hermano, es una gran bendición conocer la voluntad de Dios a fin de vivir una correcta vida cristiana. Los mandamientos de Dios no son gravosos ni complicados. Si tiene fe, no le serán carga alguna. Todos los mandamientos son para bendecirlo. Esta es la voluntad de Dios. Tal vez piense que ahora está obedeciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, pregúntese si Dios piensa lo mismo. Hermano, ¿podrá agradar a Dios y hacer suyas sus promesas de bendición solo si comprende en forma correcta su voluntad y la obedece? Así tendrá la certeza de ser salvo y podrá avanzar con toda seguridad y gozo al reino de los cielos. Si da el diezmo completo, Dios le promete proteger su negocio y además bendecirlo hasta que sobreabunde. Malaquías capítulo 3, versículo 12 nos da una tremenda promesa y dice: y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, con el paso del tiempo, este evangelio de santidad será predicado a toda nación y pueblo en todo rincón de la tierra. Entonces, todos ustedes, hermanos y hermanas, serán ejemplos de cristianos a seguir e imitar por haber sido bendecidos al obedecer la voluntad de Dios. Y personas de diferentes idiomas les pedirán acompañarlos porque habrán oído que Dios está con nosotros. Y nuestro Dios
añade en Malaquías capítulo 3, versículo 16 y 17 lo siguiente: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. A ver, ¿los nombres de quienes estarán escritos en el libro de memoria? De los que temen a Dios y de los que piensan y honran su nombre. Finaliza el pasaje. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Hermano, ¿habrá algún padre o madre que no ame a su hijo? Repito la parte final del pasaje. Escúchelo bien. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Pregunto, ¿a quién va a perdonar Dios? ¿A quién? A los que le temen. ¿Y qué significa temer a Dios? Tal como está escrito en Proverbios, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Los que temen a Dios obedecerán su palabra y sus nombres estarán escritos en este libro de memorias, y Dios los recordará. Serán su especial tesoro y Dios los bendecirá. Pregunto, ¿no desean ser uno de ellos? Si es así, examinen su forma de vida. Hermano, ¿está siendo bendecido? Si no lo está, pregúntese por qué. O usted, su cónyuge o su familia no están viviendo en forma correcta. Por eso Dios no los bendice. Si vive por la palabra de Dios, no enfrentará dificultades. La palabra de Dios es cierta y es completamente segura. Hermanos, ¿está en problemas? Si es así, examine su vida y la de su familia y hallará la respuesta. Hermano, si en verdad teme a Dios y respeta su nombre, de seguro que vivirá una vida bendecida y no padecerá de enfermedad alguna. No tendrá enfermedad graves. Tampoco tendrá accidentes ni problemas. Eso se lo puedo asegurar. Yo soy testimonio vivo de esa bendición y de esa protección que Dios da. Dar el diezmo completo y la ofrenda a Dios es un acto de reverencia y de respeto a Dios, y es honrar su nombre. Espero que Dios derrame sobre su vida bendición tras bendición, tal como lo promete, y sea usted para él su especial tesoro por haber obedecido su palabra al darle el diezmo completo y sus ofrendas. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que, como verdaderos hijos, lleguen a la mejor morada en el reino de los cielos, la nueva Jerusalén. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios, que trasciende el tiempo y el espacio, obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, si recibe esta oración con fe, con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio, en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula.
ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. En el nombre del Señor Jesucristo, sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Sana todo tipo de resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Pon paz y gozo en los corazones de tus hijos. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil, que los paralíticos, tullidos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír y los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad, tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire. Fuera todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división. Fuera. Que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa. Que la luz de tu Espíritu resplandezca en sus vidas. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.